prometo que no voy a amarte paseando en auto ni yendo al mall. Quiero que seas mi estandarte, mi poesía, revolución, y hacer leyenda con un beso y retomar también la acción. Para decirle al diablo luego, fui condenado por dar mi amor. Y si es que llega a preguntar mi procedencia, solo diré que soy tan viejo como el tiempo. Y si me quiere confundir con su elocuencia, contestaré que solo entiendo tu idioma corporal, corporal. Ha pasado algunos meses desde que decidí lanzarme a cantar y a ver si es que podría sobrevivir o sobremorir de esta forma. Entonces, desde marzo del año pasado hasta ahora, y no ha sido un proceso ininterrumpido, igual he estado en mi ciudad, no me he dado el tiempo de ver cómo ha sido, como que de pronto me tuve la disposición de ganarme el pan nomás, pues, juntando monedas donde fuera y las cosas se dieron, pues. Mi historia con la guitarra parte un poco de la flojera, porque nunca fui muy aplicado en los estudios, o por lo menos en los estudios que se nos imponen. Entonces, cuando pasé a tercero medio tenía que tomar dos ramos electivos y uno de ellos, de los que se podía tomar, era de música. Entonces yo tomé música y educación física porque me pareció que eran los dos ramos en los que no iba a hacer nada. Entonces, como en la casa había una guitarra, me puse a aprender a tocar guitarra, pues. Tiene una energía súper bonita, súper, es como que la misma ciudad te abrazara y te dijera, ven para acá, hermano, quédate aquí, así, y no se echaba ni de menos, podía crear, podía hacer canciones, me inspiraba un poco también Valparaíso, y entonces eso es lo que me gustó. Mi historia con la guitarra empieza a los 15 años. Me puse a escribir a causa de una necesidad que era tratar de sacarme lo que sentía de alguna manera y no sabía de qué manera hacerlo. Y de la única manera que se me ocurrió y que me servía era cantando y tocando guitarra y haciendo mis propios temas, contando mis propias cosas, ¿cachai? Y lanzándolas, ¿no? Y hasta que llegué aquí, pues, tocando solo en las calles, después empecé a tocar en un bar, y ahí empecé a hacer esto, pues, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Que no sé cómo llamarlo. Para mí es una combinación de sudor y rabia, ¿no? Los ojos pueden mirar.
después todos los días viajaba de Viña al Paraíso a buscar la manera de ganarme el día a día. En mi casa siempre hubo una guitarra, mis tíos tocaban, así que de vez en cuando la tomaba así. Igual siempre he sido reflojo para hacer lo que se supone que debería hacer. Entonces, yo creo que también fue haciendo amistad conmigo desde ese punto, así como que no empezaron a sumarse más responsabilidades y yo me decidí quedar con la guitarra. Yo creo que la inspiración es nacida de la... de lo que te ande dando vueltas en la cabeza, y seguramente que eso tiene una raíz en el corazón. Es una música que se plantea desde una formulación de ideas, ¿no? Desde una opinión al respecto de algo, desde una imagen siempre que siempre lleva algo que representa lo que estamos viviendo. Cada uno de nosotros puede entregar cualquier cosa, así que me inspiro de mucho de eso, de la vida en sí, de la vida que tiene rabia, que tiene alegría, que tiene tristeza, no sé, que hay injusticia. Hacemos más fuerte la voz para que escuche el pueblo. Que paren ya de robarnos lo que a nosotros nos faltó. Paren ya de robarnos lo que a nosotros nos faltó. El canto no lo inventaron. De esta manera protestaron para que se abran nuevas puertas hacia un mundo igualitario. El canto que Víctor cantó y el que Violeta se mató. Rojo de sangre alzaron la voz, el que sobresale se le mató. Rojo de sangre alzaron la voz, el que sobresale se le mató. Rojo de sangre alzaron la voz, el que sobresale se le mató. Rojo de sangre alzaron la voz, el que sobresale se le mató. ¡Ay, palomita! Rojo de sangre alzaron la voz, el que sobresale se le mató. Rojo de sangre alzaron la voz, el que sobresale se le mató. Rojo de sangre alzaron la voz, el que sobresale se le mató. Rojo de sangre alzaron la voz, el que sobresale se le mató. ¡Ah! ¡Ay, palomita! ¡Ah! Gracias. No hacen nunca mi manera de escribir, esa de tratar de comunicar algo o entregar algo a la gente, sino que yo lo hago de mi propio modo, que es tocando yo mis temas para mí, o haciendo mis temas honestamente como yo veo las cosas, ¿cachai? No estando al margen del sufrimiento de las personas ni de la alegría de las personas, sino que son canciones que simplemente salen cuando quieren salir. Que he logrado con la risa, celebrando con amigos, cuando de esa forma no se vence al enemigo. Curas senadores, ultrajando a los tiernos menores. Esta es mi protesta, de cualquier parte espero respuesta. Por eso combato con la frente bien en alto, con el arma puesta en mi guitarra me levanto. Son cobardes los que van mirando desde un lado. El obrero es quien debiera en la mesa del mando estarse.
una música que si uno se pone a pensar se sale de los cánones de lo comercial y de una u otra forma conserva lo más que lo que podría ser incluso más ritual entre las personas. Hay una cosa mayor que nosotros que no tiene nada que ver con el trabajo que uno hace y que eso es lo que yo creo que dispone de todo, que es una especie de vacío que aguarda a todas las personas. En algún momento del día uno se siente solo y en ese momento más solo se siente acompañado. Entonces ese es el momento de la inspiración, en donde de alguna manera se resuelve un enigma de la comunicación entre la alegría y el llanto. Un día que parece no pasar, volteé la hoja y prendí la luz. Vi mi mirar en el vidrio de un bus. Me fui a comenzar. Volaban mis zapatos sin betún, colchón bajo una luna de Cholhuán. Con hadas y sirenas de menú, guitarra de una noche de San Juan, me ganaba mi pan. Entre el nunca jamás y el ataúd, un pan. No hay una cosa hecha sola ni dicha una sola vez en la vida, sino que ha sido dicha muchas veces por todos los hombres durante toda la época, y seguramente que un campesino, un flautista, un pastor que hace 3.000 años estaba, quizás estuvo soplando la misma melodía que yo, de alguna manera se me vino a la cabeza en un momento determinado. Entonces no hay yo creo que no hay un problema con eso, sino que es de nuevo un lugar sin un país que no tiene nombre, que es el aire, donde de alguna manera la tierra de la canción, pues. Emprendimos esta aventura hace mucho tiempo atrás y de alguna forma la desarrollamos mal. ¿Sí? Si hay algo que nos motiva como seres humanos es justamente esa cosa del desafío, pues, de tener la capacidad de que si se nos pone algo entre ceja y ceja, podemos ir y hacerlo. Entonces la trova o la canción de autor o el folk o como quiera que le llamen quienes se encargan de ponerle nombre a las cosas, en el fondo lo que ayuda es a acercarnos a esa esencia, pues, a esa capacidad de descubrir todo de nuevo y de darnos cuenta que no se han hecho las cosas bien. Que en el fondo hay tantas comodidades y uno puede tener todo a la mano, pero se sufre mucho más. No hay un verdadero amor, no hay una verdadera convivencia. Somos humanos porque estamos, ¿no? Es que el hombre de hoy, el hombre, un hombre desamparado, un hombre que no hace ese viaje hacia el vacío, que de alguna manera es que lo pone dentro de todo lo que lo podría, más allá de todos los hábitos, pues. Entonces,
aun cuando una persona se maneje en las reglas, en eso de andar haciéndolo bien todo, si no tiene esa sensación de felicidad que lo da el no sé qué, yo creo que sigue encerrado en una especie de pobreza. Entonces ese es el desamparo es el no poder conectar con el otro de una manera sincera y no ser uno mismo nomás. Ese es el verdadero desamparo, no ser uno mismo. Mi intención personal es que la canción trascienda de sí misma y por supuesto que de mí. Que no importe la canción ni lo que haya hecho yo o cualquier otro con sus canciones. Ojalá la canción deje de existir, ¿no? Pero que quede lo que fue la semilla de la canción, pues. Esa emoción que llevó a escribir o a ponerle música a un sentimiento de total empatía con lo que existe, pues. A la utopía, a sentir que la utopía no ha muerto, que se pueden hacer las cosas mejores, que ojalá desaparezca todo lo que nos hace. En el fondo la canción puede llegar a ser un grito desesperado de alerta o de ayuda o de decir qué está pasando, pues. Y si la canción desaparece, quiere decir que la lucha se da por concluida, que tuvo un fin. Yeah.